A ver, paquete para el señor Carapo... Digo, el alcalde. ¡Por fin! ¡Hombre, ya era hora! El café que he pedido para el Ayuntamiento de Madrid. Me lo traen de Colombia. ¡25 euros! ¿25 euros la caja? No está mal. No, loco, no. ¿Qué dices? ¡25 euros la cápsula! Pero me han dicho que es delicioso. Contacto de mi primo. Prueba. Ya verás. Creo que me la han vuelto a colar otra vez. Pero que no cunda el pánico. También encargué unas palas de reanimación para todos los edificios de Madrid. Creo que es mejor que alguien llame a una ambulancia y lo lleven a un hospital. Pero que no sea Zendal. ¡Alberto y compañía! ¡Qué susto me habéis dado! Tenemos que hablar del tema ese de las mascarillas. ¡Qué vergüenza! Sí. Yo no sabía nada. ¡Claro que lo sabías! Pero si llamaste a los comisionistas para darles las gracias. Bueno, sí, eso sí. Eso, bueno, pero me engañaron. Porque yo les pedí mascarillas y ellos me trajeron las mascarillas. No te ha hecho gracia. Era para romper un poco la tensión que... ¡Silencio! Eres la vergüenza del PP. No, pero si yo no me he quedado nada, lo juro. Ese es el problema. ¿Cómo? Mira, a nosotros nos da igual dónde compres las mascarillas, que sean defectuosas o que las pagues a precio de piel de lince. No te sigo, Alberto. No. ¿Qué eres del PP, carajo? Que lo que es intolerable es que tú no te hayas quedado ninguna parte. Es que no has aprendido nada en todos los años que llevas en el partido. Cifuentes, Esperanza. Como decía Tarradellas, en política se puede hacer de todo menos dejar de cobrar. Creo que no es así. ¡Que te calles! Lo mínimo que te exijo como presidente del partido es que pidas disculpas por todo eso. Sí, yo me disculpo con los sanitarios. No, con los sanitarios no, Memo. Con los peperos a los que has dejado sin cobrar sobresueldo por tu culpa. Ah, y por lo que hace referencia a la opinión pública... Ah, sí, ya les he dicho que la izquierda me quiere destruir. No, con eso no basta. Nos hemos reunido esta mañana, la dirección del partido, y hemos diseñado una estrategia. Dirás que eres tonto. Les he reunido hoy aquí para defender mi honor. Es imposible que yo supiera nada de las comisiones porque... Porque yo soy tonto. ¿Pero cómo de tonto? Tontísimo. O sea, para que se hagan una idea, no me sé atar los cordones de los zapatos. ¿Ve? No, voy con... Y es imposible que yo llamara a Medina porque mi teléfono es este. Pues sí que es tonto, sí. Debe ser inocente. Qué duro que es que no le impliquen a uno. Me pregunto cómo lo consigue Isabel. Les he reunido aquí para defender mi honor. No voy a dimitir por los chanchullos de mi hermano porque no me sale del potorro. Y hasta aquí la rueda de prensa. Pues dicho así, tiene sentido.